un saludo a todos mis amigos de Fuerza Brasileña, Puri el General y Testigo de Jehová, menos el cuerpo gobernante. La vez pasada un forista me contó que en la próxima asamblea de distrito de este año 2017, la Watchtower va a tratar el asunto del desliz de 1975 para poder defenderse de las acusaciones y las imputaciones que se hacen en YouTube, tanto en videos como en página web, de que la Watchtower pues engañó a la gente en 1975 de forma muy descarada, anunciando un falso Armagedón para 1975 y que los catapultó como los más grandes falsos profetas del siglo XX. La Watchtower tiene ahora planeado para el 2017, para poder justificarse, para poder racionalizar este desliz y poner al tanto de los nuevos adeptos que han entrado en los últimos años, para contarles su versión distorsionada, para poder defenderse de los que los imputan como falsos profetas, y para decir a sus nuevos miembros de la sociedad su versión distorsionada, para poder desprenderse de esa responsabilidad, para otra vez arremeter contra los miembros, que esta fecha no salió de la Watchtower, sino de los miembros Testigos de Jehová de base, que por sus propias expectativas personales querían ver a Armagedón pronto, y que la Watchtower no tuvo nada que ver con esa fecha, y que ellos no profetizaron la fecha del fin del mundo para 1975 y jamás dijeron eso, que para 1975 vendría el Armagedón. Yo tengo ya un informe que me ha enviado un amigo de Italia, Rocco Politi, que es mi equivalente en Italia, que se encarga de desembarcar a la Watchtower, es muy conocido allá, y él me escribe, me dice: mira, Franco, en la próxima asamblea o congreso de 2017, bajo el título No te rindas, se tratará el asunto de 1975, y este video completo, que es el video número 49, podrá ser visto por los asambleístas, y un cemento amplio de las enseñanzas que estimularon a permanecer fieles a la organización de la Watchtower, a pesar de las dificultades que tuvo que pasar la organización en esos años de desliz. Y sin duda alguna la Watchtower va a tocar esta problemática de la profecía de 1975 para poder engañar a sus miembros nuevos que están formando parte de la organización, para que ellos puedan contestar a las personas que les digan a ellos que su religión fue un falso profeta que hizo mucho daño, en especial la del 1975, que se hizo mucho daño a la gente. Y la Watchtower está preparando pues a sus miembros nuevos para que ellos sepan responder y tengan su propia versión de defensa, por supuesto distorsionada, de lo que ocurrió en ese año, y que eran pues expectativas de los miembros. Así que quedan advertidos que esa versión que va a dar la Watchtower en esta asamblea está totalmente a su favor, para lavarse las manos como Pilatos y echar la responsabilidad o la culpa de ello a sus miembros, para salir limpia y libre de responsabilidad la sociedad Watchtower. La Watchtower ha publicado muchos artículos con respecto a que uno debe reconocer sus fallas, sus faltas, sus errores, porque a Jehová no le agrada que uno eche la culpa a otra persona de su propia falla para salir librados de su responsabilidad. Y sacó el ejemplo de Adán y Eva, que pecaron contra Dios, y Eva le echó la culpa a la serpiente de que le hizo comer el fruto prohibido, y lo mismo hizo Adán al echarle la culpa
a Dios mismo por la mujer que le dio, diciendo, la mujer que me diste me hizo comer el fruto, y eso enojó mucho a Dios por no ser humildes y haber reconocido sus propias faltas, y optaron ambos para echar la culpa a otros de sus propios pecados. Y así mismo ocurrió con el rey Saúl, que en vez de conocer sus faltas y pedir perdón a Dios de su desobediencia, simplemente no la reconoció, y eso lo llevó a caer en desgracia, cosa que no hicieron David, por ejemplo, que reconoció que había pecado contra Dios y no le echó culpa a nadie, sino dijo, yo soy culpable de eso. En fin, la Guastaver siempre ha instado a que uno asuma su responsabilidad y reconocer sus propios errores y no transferírsela a otros. Y cuando le toca la prueba a la Watchtower, cuando comete un error para ser buena gente, ¿no? Cometió un error o un desliz con respecto al 1975, en vez de reconocer con la cabeza agacha y con la cola entre los pies que ellos fueron responsables de esa falsa fecha de fin del mundo, optaron por echar la culpa a los miembros, desobedeciendo sus propios consejos de que a Jehová no le gusta que uno se deshaga de su responsabilidad echando la culpa a terceros. Y eso es lo que hizo la Watchtower en el momento de la prueba, cuando cometió una grave falta de profetizar falsamente una fecha de fin que no era verdad. En vez de pedir perdón a sus miembros y a Dios por sus transgresiones, por sus pecados, por anunciar falsas profecías, optaron por echar la culpa a los miembros de base, que ellos por su ansia o su deseo de ver ya el Armagedón venir, fijaron esa fecha, y que la Watchtower nunca lo hizo. Ahora van a tratar de hacer lo mismo para deslindar responsabilidades, librar al finado Fred Francis esa responsabilidad, para contarle su historia falsa de que esto vino de los miembros de base. En lo que me informó este forista advirtiéndome que van a tocar este tema es cierto. Lo van a tocar pues en esta asamblea en el 2017 de este año. Es el título de esta en esta asamblea del 2017 van a pasar pues uno de los videos que se titula No te rindas, y ahí tocarán el asunto de 1975. No te rindas se titula, y ahí van a en ese video van a, como digo, tocar el tema de 1975, y ya quedan advertidos. Yo quería culminar este anuncio diciendo a los hijos de Jehová que cuando el señor Franz, porque yo lo vivía, yo fui testigo presencial porque yo viví en esas épocas y puedo declarar lo que yo vi y lo que yo escuchaba en el Salón del Reino en los años 60 y 70, como el siervo de la sucursal nos metía en mente que faltaban pocos meses para Armagedón y que teníamos que predicar más, y eso a mí no me lo puede negar nadie. Él simplemente seguía las instrucciones de la mamá Watchtower, porque él era el siervo de la sucursal y tenía que decir lo que la sociedad le demandaba hacer. Que urgía mucho salir al servicio a predicar para salvar a la mayor cantidad de gente posible, porque la Armagedón estaba a la vuelta de la esquina. Y que faltaban pocos meses, después pocas semanas, después pocos días, y después ya pasó tantos días, ya pasó tantas semanas, y ya pasaron tantos meses y no había Armagedón. Pero en fin, esa es una realidad, que la Watchtower sí profetizó un Armagedón para 1975, y yo lo puedo reafirmar porque yo fui un testigo presencial, tanto visual como auditivo, de que eso fue lo que anunciaba la Watchtower en los Salones del Reino. Quiero contarles por qué en la biblioteca de la Watchtower no se presentan atalayas anteriores a 1970. Porque en atalayas anteriores de 1970 se pueden hallar declaraciones que hace la ciudad de Watchtower que realmente resultan siendo una apostasía, una rebelión a Jesucristo, una herejía. Muchas declaraciones que están contenidas en las atalayas del año 1969, por ejemplo, que no aparecen en el CD-ROM, se pueden hallar declaraciones que hace la Watchtower que constituyen apostasía, rebelión contra Jesucristo, revelación contra Jehová,
una herejía por parte de la Watchtower, yéndose contra la Biblia misma. Resulta pues, para abreviar este asunto, que cuando Franz comenzó a hacer su cronología bíblica particular, personal, que lo llevó a la conclusión de los 6.000 años de la historia humana para septiembre de 1975, o el otoño de 1975, visto del lado norte del planeta, es decir, desde Estados Unidos, el otoño de Estados Unidos, que caía en septiembre, la Watchtower pensaba pues que el fin del mundo tenía que venir para el otoño de 1975, específicamente en el mes de septiembre, en que acabarían los 6.000 años de historia humana y se entraría al séptimo milenio de mil años, séptimo milenio de mil años, obviamente, que era el milenio y que para ello tenía que venir el Armagedón previamente, y que este milenio iba a durar de otoño de 1975 hasta el otoño del 2975, que era el periodo de mil años que estaríamos ahí ya después del Armagedón. Pero resulta pues que mucha gente inteligente, testigo de Jehová, le decía: pero señor Franz, ¿cómo usted puede saber que el Armagedón va a venir en 1975 para entrar al milenio que se iniciará en el otoño de 1975 y acabará en el otoño de 2975, si el día y la hora no lo sabe nadie, según Mateo 24:26? El día y la hora no lo sabe nadie. ¿Cómo lo puede saber usted, señor Franz? Y él lo tenían harto con eso, pues. Y él responde en esta atalaya a aquellos testigos de Jehová sagaces, que no eran tontos, que le decían: pero ¿cómo puede saber la Watchtower cuándo va a ser el día y la hora, si ese día lo tiene solamente Dios en su sola potestad? No lo saben ni los ángeles, no lo sabe ni Jesucristo mismo, sino solamente el Padre. Y Franz hace un comentario en la revista Atalaya, de 1 de enero de 1969, en la página 20-21, que se lo voy a leer a ustedes, para que vean la tremenda apostasía, la tremenda rebelión de la Watchtower hacia las palabras de Jesucristo. Palabras realmente que te pondrán, amigo, te va la piel de gallina, se te pararán los pelos, se te va a bajar la presión, lo que yo te voy a leer, para que veas cómo llegó la soberbia de este señor Franz de rebelarse contra Jesucristo mismo, contra Jehová mismo, apoyado por toda la organización detrás de él, de la Watchtower, rebelándose, entrando en rebelión contra Jesucristo y Jehová mismo, sobre todo contra su Hijo Jesucristo, que ya había advertido algo que el señor Franz contradice. Veamos pues de qué se trata. Bueno, queridos amigos, acá pueden ver ustedes la revista La Atalaya, de fecha 1 de enero de 1969. Quiero llevaros a la página 20 y 21. Para ello pongo, voy a poner 20 acá, para que nos lleve directamente a la página. Y aquí la tenemos. Y se dice acá con respecto a 1975. Empecemos a leer el párrafo 35. Y dice así. Antes de seguir leyendo, quiero decirles que esto que voy a leer es algo realmente que lo va a sorprender a todos ustedes, que le va a poner la piel de gallina, los pelos de punta, donde se va a poder ver pues que esta organización es satánica totalmente. Y dice así, 35. Una cosa es absolutamente cierta: la cronología bíblica reforzada con la profecía bíblica que se ha cumplido muestra que pronto se terminarán 6.000 años de la existencia del hombre, sí, dentro de esta generación. Mateo 24:34. Por lo tanto, este no es tiempo para ser indiferentes ni para estar serenamente satisfechos. Este no es tiempo para estar jugando con las palabras de Jesús, de que respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Y dice así, al contrario, fíjense, al contrario, se está yendo contra las palabras de Jesús. Es tiempo en que uno debe estar vivamente consciente de que el fin de este sistema de cosas rápidamente está llegando a su fin violento. No se equivoque. Basta con que el Padre vivo sepa tanto el día como la hora.
La Watchtower está diciendo que hay gente, pues, que dice que, ¿cómo puede saberse que los 6.000 años de historia humana van a acabar en 1975 y va a venir el Armagedón si la Biblia dice que respecto a aquel día y hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre? Mateo 24:36. ¿Cómo pudieron saberlo el señor Franz de que los 6.000 años de historia humana vendrían en el otoño de 1975 y vendría el Armagedón para ese otoño de 1975? ¿Cómo pudo saberlo si la Biblia dice que respecto a que el día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre? Mateo 24:36. Y acá la Watchtower nos dice, al contrario, o sea, no le hagan caso a Jesús, que dijo que el día y la hora no lo sabe nadie. No le hagan caso, nosotros sí sabemos cuándo es la fecha, dice el señor Franz. Y es tiempo de que uno debe vivamente consciente, debe estar vivamente consciente de que el fin de este sistema de cosas rápidamente está llegando a su fin violento. No se equivoque. Imagínense la gravedad de esta religión falsa, de este falso profeta del señor Franz, que viendo que hay gente, testigo de Jehová, que les decía la Watchtower, ¿cómo puede saber el señor Franz que los 6.000 años de historia humana van a culminar en 1975 con el inicio del Armagedón? Si la Biblia dice que aquel día y la hora no lo sabe nadie, sino solamente el Padre lo tiene su sola potestad, saberlo. Y la Watchtower dice, al contrario, o sea, le está dando la contra a Jesús, que no le hagan caso lo que él dijo, que el día y la hora no sabe nadie, porque el señor Fred Franz sí lo sabe, pues. Y por ello es tiempo que uno debe estar vivamente consciente de que el fin de este sistema de cosas rápidamente está llegando a su fin violento para el otoño de 1975, con el fin de los 6.000 años de la historia humana. Esto, pues, es algo gravísimo, como ustedes pueden ver, como esta organización de Satanás se atreve a decir que no le hagan caso al texto de Mateo 24:36, cuando hay testigos de Jehová que le dicen a la Watchtower, pero ¿cómo es cierto que los 6.000 años de historia humana van a acabar en septiembre de 1975, en el otoño, y que va a empezar el Armagedón para 1975, si la Biblia dice claramente que aquel día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, ni siquiera el Hijo, sino solamente el Padre? ¿Cómo lo sabe el señor Franz? Y él dice, al contrario. O sea, no le hagan caso lo que dice Mateo 36. Por el contrario, yo sí sé, dice Franz, que el tiempo que uno debe estar vivamente, que es tiempo que uno debe estar vivamente consciente de que el fin está a la vuelta de la esquina. No se equivoque, todavía dice. Esto es gravísimo, pues. Pues por esa razón que la Watchtower no pone, pues, las atalayas anteriores a 1970 para ocultar a los testigos de Jehová y al público general estas infames atalayas donde se ve la herejía y la apostasía de una religión que se atreve a decir, si bien la Biblia dice que el día y la hora no lo sabe nadie, no le hagan caso a esa palabra de Jesús. Al contrario, es tiempo en que uno debe vivamente, conscientemente, darse cuenta que el fin del sistema de cosas está ya llegando a su fin, está a la vuelta de la esquina. Le dan la contra a Jesucristo, porque no sabe cómo responder el señor Franz de cómo él puede saber que en el otoño de 1975 venía el Armagedón, se va a entrar al séptimo día de 1.000 años, que es el milenio, para esa fecha, y que por lo tanto tenía que venir el Armagedón, si aquel día no lo sabe ni siquiera los ángeles ni el Hijo, sino solo Jehová Dios. Y le contestan eso a Franz, pues le preguntan, ¿cómo puede usted decir que eso va a ser así, que en septiembre de 1975, en el otoño, va a venir el Armagedón, si eso no lo sabe ni siquiera el Hijo? Y Franz contesta, pues, al contrario. Como hemos visto, queridos amigos, esta atalaya del 1 de enero de 1969 realmente te pone la piel de gallina. Y una organización que se hace llamar la Organización de Jehová se atreve a decir
no le hagas caso a Jesucristo. Todo lo contrario a lo que Jesús ha dicho. Nosotros sabemos que el fin está cerca y que los 6.000 años de historia humana están para cumplirse dentro de poco tiempo. Y hace su cronología bíblica para decir que los 6.000 años de la historia humana acabarán para septiembre de 1975, vendrá el Armagedón y se entrará al último día de 1.000 años, que es el milenio, que empezará en el otoño de 1975 y culminará en el otoño del 2975. Eso significaba que el Armagedón tenía que venir después en 1975, obviamente, y eso significaba que él ya conocía la fecha. Y a pesar que la Biblia dice que el día y la hora no lo sabe nadie, el señor Franz se atrevió a lanzarse e irse contra las palabras de Jesús de Mateo 24:26, que dice que el día y la hora no lo sabe nadie más que el Padre. Y él dijo, al contrario, o sea, todo lo contrario que lo que Jesús ha dicho, nosotros sí sabemos la fecha y sabemos que está cerca y que falta poco. Y fijó la fecha, pues, en el libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, en la cronología que hace Fred Franz ahí, dice específicamente que el fin de los 6.000 años de la historia humana culminarían en el otoño de 1975 y se entraría al milenio, al paraíso, en ese milenio, y que eso ocurriría y habría acabado el Armagedón primero y luego se entraría pues al milenio. Repito, los mismo te dije, vale, decía, pero ¿cómo puede saber eso, Franz, si el día y la hora no lo sabe nadie? Y la Biblia dice que no lo sabe, eso no lo puede saber Fred Franz, si no se lo sabe Dios. Y Franz dice, todo lo contrario a lo que dijo Jesús, nosotros sí sabemos que la fecha. Y esa fecha es para el otoño de 1975, todo lo contrario. Va, dice, le decía a los hijos, para jugando con las palabras de Jesús de Mateo 24:26, que dice que el día y la hora no sabe nadie. Todo lo contrario, dice Franz. Nosotros sí sabemos la fecha. Imagínense ustedes, eso es una herejía, una rebelión. Y solamente Satanás se puede revelar de esa manera tan soberbia a las palabras de Jesús. Y esto lo he puesto para que ustedes mediten lo que es esta traducción falsa y lo que se atrevió a decir y a publicar. Y es por eso pues que la WhatsApp no te pone después las atalayas antes de 1970 para que ustedes no lean esta que le he puesto a ustedes como prueba. Porque no quiere que se enteren cómo la Watchtower, con su teólogo iluminado Fred Franz, dijo que lo que estaba en Mateo 24:36 era todo lo contrario, que no era Dios que sabía todas las fechas solamente, sino ellos también sabían la fecha. Todo lo contrario, nosotros sabemos que está cerca el fin, y está muy cerca el fin del mundo y los semillas de la historia humana para el otoño de 1975. O sea, el señor Franz le contesta a los dioses de Jehová que escribían ese texto bíblico y le decía, ustedes están jugando con esas palabras de Jesús para descalificarme a mí de mi fecha. Es todo lo contrario, nosotros sabemos la fecha y la publicamos. Por eso, la UASTA es una religión rebelde a Dios, es una religión que se ha ido contra Dios, contra la Biblia, y este señor Franz puede ser un instrumento de Satanás. Porque se atrevió a decir todo lo contrario, dice, todo lo contrario a lo que Jesús ha dicho, nosotros sí sabemos la fecha. Y ahí, testigo Jehová, como que me están sacando ese texto bíblico, jugando con las palabras, dice, no es momento de jugar con las palabras de Jesús. De que día y la hora no sabe nadie más que su Padre. No es hora de jugar con las palabras de Jesús. Es todo lo contrario. Nosotros ya sabemos la fecha porque nuestra cronología nos dice que va a acabar en el otoño de 1975, señores. Por eso no publican las redes antes de 1970 para que no se enteren de esta que ustedes acaban de ver. Por algo es que no ponen redes más antiguas, ¿no es cierto? Para que no se enteren cómo son estos satánicos que se fueron contra el mismo Jesucristo. Espero que les haya gustado esta prueba indudable que les he mostrado, donde se ve la rebelión que mostró la Watchtower en desconocer y pasar por alto las palabras de Jesús, que el día y la hora no lo sabe nadie. Y el señor Franz dijo, no jueguen con las palabras de Jesús, nosotros sí sabemos la fecha, es todo lo contrario lo que dijo Jesús, usó la palabra, todo lo contrario a eso, nosotros sí sabemos la fecha. Imagínense la soberbia de esta nación falsa. Y ya vimos, sabemos todos cuáles fueron los resultados. Que no pasó nada, porque se pasaron por alto la palabra de Jesús, que día y la hora no sabe nadie, y la Watchtower pasó por alto eso, diciendo que es todo lo contrario de lo que Jesús ha dicho. Piensen ustedes, pues, si este Franz ha sido resucitado para ir a los cielos instantáneamente, después que se atrevió a decirle a Jesús todo lo contrario de lo que tú dices. Qué horror, ¿verdad? Es espantoso lo que es el pasado de esta organización religiosa,
Claro, muchos de ellos no le van a enseñar esta atalaya, pero aquí lo tienen en video, queridos amigos, para que se enteren lo que declaró la Watchtower con respecto al texto de Mateo 24, 26, que el día de la no lo sabe nadie. Y la Watchtower dijo, todo lo contrario, eso, nosotros sí sabemos la fecha, punto. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esto y ya saben lo que va a ocurrir en la Asamblea de 2017. Van a pasar un video titulado No se frene. Van a tocar el asunto de 1975 para volver a engañar a los nuevos miembros, para ponerlos al día de la versión falsa o la versión distorsionada de la Watchtower con respecto a lo que ocurrió en los años 60 y 70 con la falsa profecía del fin del mundo proveniente del 75. Pero no podrán ocultar las literaturas y libros del pasado, que ahí muy claramente la Watchtower dice que para el 1975 finalizaría los 6.000 años de historia humana, y de eso no hay duda, y que el Armagedón tenía que venir. Existe abundante literatura de ello, y la Watchtower no puede quemar la literatura del pasado, de su pasado oscuro, y el pasado la condena. Y pues, felizmente tenemos literatura antigua que así lo demuestra, y la Watchtower no puede deshacerse de ella, aunque quisiera hacerlo, pero no puede. Bueno, así los dejo conmigo, gracias por su atención y será hasta la próxima.